por el delito de homicidio. Déjeme terminar de leerlo. Tiene derecho a guardar silencio sobre las manifestaciones que haga por el delito de su cuerpo. Tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene un abogado, pues el Estado le proporcionará un oficio. Tiene derecho a hacer una llamada precisamente la llamada es para que usted le informe a su familiar que usted está capturado por el delito que le está haciendo. Una vez que le estoy leyendo estos derechos que usted tiene como persona capturada, lo vamos a trasladar a la Bolívar Ranquilla a ponerlo en el turno. O sea, todo lo que te estoy leyendo es algo constitucional, que a ti te añade y te tienes como ese derecho. Si, si tú violas esos derechos que estamos consagrando, que no tienes, que te portas mal, que no quieres ser conducido ante la autoridad competente, ahora sí sube al carro, no te voy a esposar porque está diciendo que te va a portar bien. Listo, bien, dale. Permite el nombre del señor.